Bueno, pues me parece que ya está lista por ahí la guapa quinceañera, para darle la bienvenida por aquí al centro de la pista. Por ahí nos hace una señita de indicaciones para continuar con lo que es el vals, la vals primal que tenemos por acá. ¡Ánimo! ¡Ánimo! En el programa, por acá, mi hermano. Vamos a lo que se ponen de acuerdo por allá. ¿Ya están listos por ahí? A ver, Carlitos. Bueno, pues vamos a recibir un fuerte el aplauso para la guapa quinceañera. Y con este va, la recibimos por aquí al centro de la pista. ¡Vamos, dice! ¡Aplausos esta noche! Dice que el siguiente es el vals por ahí con los papás, con los señores padres o más familiares, algo así.
15 años de Mareli Carolina Mesa Rocha. En vivo y a todo color desde La Viga, Tula, Tamaulipas, sí señor. Igual saludo enorme para nuestros patrocinadores oficiales. Para la señora Marcela Banda Naranjo. Para nuestro amigo Nelson Zapata Galán. Radicado por allá en la Unión Americana. Pasamos al número siguiente por acá en la programación. Viene a continuación, marca por aquí la coronación. Vamos a lo correcto por ahí. A ver, por ahí, madrinas. Bueno, hacemos un llamado a la madrina de coronación. Que se vaya acercando. La madrina por ahí, la madrina de la coronación. Vamos a coronar a nuestra princesa Carolina. Aquí en el rancho La Viga. Felicidades, enhorabuena. Un aplauso para la madrina de coronación. Por ahí sí, quiere venir a dirigir unas palabras por ahí la guapa quinceañera. Acá tenemos micrófonos disponibles. Un saludo para Marcela Banda, para Insei y para Antonella, de parte de nuestro amigo Nelson Zapata, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Ahí va su saludo, mi compa Nelson. Y andamos prendiendo el cerro en el ejido Emiliano Zapata, mejor conocido como Rancho La Viga. El aplauso esta noche, por ahí estamos coronando la guapa quinceañera. Yeah. Bravo, 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 bravo. Esta es la coronación de nuestra princesa. Enhorabuena, felicidades. Una señita por ahí se va conjunto también lo que es la esclava. ¿Y qué es lo que sigue por ahí? Si no, se va preparando por ahí la madrina de esclava. O va junto todo. Aquí nos lo pasaron como nuevo número. Bueno, pues ustedes dicen la coronación de la guapa quinceañera. No tenemos el nombre por ahí de la madrina. Gracias, Raí. Está el saludito para la manera de coronación. Enormemente su presencia, su participación, su entusiasmo para el desarrollo de este bonito festejo de 15 años de Mareli Carolina Mesa Rocha, señores. Bueno, pues estamos acordando. Vamos a mandarle un saludo a todos los desquacerados del Facebook. La felicitación enorme por ahí de parte de los señores padres, su hermano, por ahí de sus abuelitos, su abuelito, amigos, la felicitación enorme. Vamos a mandarle un saludo a Anita Espinosa, que nos mira allá en Monterrey, Nuevo León. También tenemos un saludo para la gente que nos mira desde el Valle del Maíz, la gente que nos mira desde el corazón tamaulipeco, Tula, Tamaulipas.
Bueno, pues ahí está la madrina. Nelson Zapata, que sigue, nos mira desde la Unión Americana. En la coronación. La gente de Corpus Christi, para los que andan allá en Dakota del Sur. Y así es como estamos continuando con esta programación de esta noche. Para ti, Marilyn. Aretes, también ahí la Marina se está luciendo esta noche. Y claro, no puede faltar por ahí la foto del recuerdo. Padrinos, bueno, estamos en la foto del recuerdo de coronación, acompañando por ahí la copa quinceañera también, señores padres. Este bonito detalle para nuestra princesa. Felicidades, enhorabuena. Eso, por ahí, Carolina. El aplauso. Bueno, mis amigos. Estamos presenciando. Bueno, pues esa es entrega de nuestro. La colocación de la esclava. Un aplauso por ahí, madrina. Todos los padrinos en general, ahí está el saludito. Gracias, gracias a nuestra amiga. Regálenos una foto. Nuestra amiga la esclava. ¿Y dónde está el aplauso, oigan? Vamos a sacarnos la mano de la bolsa. Y vamos a aplaudirle a estas guapas madrinas. A la madrina de esclava. Gracias. Viene a continuación la madrina del anillo. ¡Ah, qué bárbara! ¿Y dónde está el aplauso? El aplauso, fuerte el aplauso, que se escuche en todo Tamaulipas. Saludos para Jabalín Mesa. Ánimo, bueno. Por ahí quedó. Vámonos con el siguiente número. Viene por ahí. Anillo, también entrega el anillo, madrina. ¿Es lo mismo? Ya quedó. Oh, viene también Zapatilla por ahí. Vámonos con el siguiente número. Entrega de Zapatilla. Tenemos Zapatilla. Aquí está en la, el programa. Invitamos por ahí que se acerque la madrina de Zapatillas. Vámonos. Es el siguiente número programado por aquí. El aplauso para Marina de Zapatillas por ahí. Un saludo para el grupo Jinete Extremo de parte de Mayra Vázquez. Ándale con todo el cariño del mundo. Ahora aquí nos marca el programa Zapatilla. Un saludo para los amigos que nos acompañan arriba del escenario. Musicalizando estos bonitos detalles para Carolina. Bueno, dicen que después de la Zapatilla viene por ahí un regalo. Aplauso para la mera de Zapatilla. Oh, perdón, fue el regalo del señor padre. Por ahí el regalo. La zapatilla. Tus primeras zapatillas que va a estrenar por ahí Marilyn. Señores padres, que están poniendo por acá zapatillas, hombre.
programación de esta noche. El honor por aquí a la guapísima quinceañera. Saludos a la colocación de las zapatillas. Enhorabuena, Carolina. El saludo para señores padres. Para don Efrén. Para la señora Lucina. Está por acá asistiendo. Bueno, pues así están quedando ya. La colocación de la zapatilla. Ahí va el saludo para nuestro patrocinador oficial. El aplauso. Amigo Nelson Zapata. El aplauso por ahí. Estamos ya en lo que es el regalo sorpresa. Da la foto el recuerdo, ahí viene el regalo sorpresa, el regalote de esta noche por aquí para Marilyn. El aplauso. Vamos a levantar ese regalo esta noche. ¡Qué bárbaro! ¡Está quedando un regalote! ¡Un regalo enorme! ¡Vamos a echarle ganas por ahí! ¡Ay, Carlitos, me echan la mano! ¡No se alcanza a ver hasta acá el regalo! ¡No se van a ver por la lámpara! ¡Son dos regalos, hombre! ¡Enormes, enormes! ¡Felicidades, Carolina! ¡Ahí vemos a su corte de honor por allá aproximarse! Que bueno, van a estar acompañándola en el destape de estos bonitos regalos sorpresa. Saludos para el Barres. Vamos a levantar la esos viga. Regalos hasta arriba. Ánimo, ánimo. Y arriba. Zula, Tamaulipas, señores. Saludos para Alberto González. Ánimo, viejo. Vamos teniendo el cerro de aquí de un rancho a otro. Qué puro cabo y para la banda. Sí, señor. Sale el primer regalo de sorpresa. El aplauso. Y es un osito de peluche. Está osito. Mira más que bonito. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Una frazada, hombre, para el frío que está haciendo en estos días. Vamos a conseguirle más regalos. Una pijama. Una pijamita por ahí, lo que se alcanza a ver, creo. Un poquito. Bolso. Una cartera por ahí. Hay que seguir sacando más, otra pijamita. Vamos a echarle ganas. No se cansa de distinguir que es por ahí. Pero lo que sí está bien bonito los regalos por ahí. No se cansa de ver por ahí. Un espejito, una paleta por ahí. Adivinándole. Tienen más lobos, hay con cuidado los pequeñitos. Me un saludo para la Randy, para el Cristian y para toda la planilla. Tienen más regalos. Saludos sea para más regalos en un regalo. Lever Yanet Moreno. Gracias, amiga. Soy la Ojeda. Saludos. Todo del primer regalo. Nos falta un segundo regalo sorpresa. Vamos a ver cuál es su contenido. Globos y más. Bien, globos más. Pero más globos. Otra carterita para ello. Un bolso. Pero más que bonito brilla. Pijamita, al tiempo de frío, mare. Una paleta de maquillaje. Ahí nos disculpas, Marely. No te alcanzas de que muy bien. Más paletas de maquillaje. Vemos qué bonito. Muchísimos regalos en un regalo. ¿Ves por ahí un biberón? ¡Vamos!
vámonos. Gracias. Fuerte, 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 a las madrinas y a los padrinos de regalo sorpresa. Ahora sí que hoy, se lucieron esta noche, pero ya con muchos detalles. Regalos que vinieron por ahí en el regalo sorpresa. Vamos a continuar con más de la programación. Tenemos música por allá, ingeniero. Por ahí a Raúl Adán Rocha Cuña, ponga el ingeniero. Paul Adán Rocha Acuña, el aplauso, el chambelán de honor. Báilele, viejo, José báilele. Manuel Rocha Acuña, José Ramón Tornado. Cediver Colunga Jiménez, Mauricio Coronado Guzmán, señor Villanueva José Guzmán. Thank you.
enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú Sale, se va para Brooklyn.
Roja, para Briseis Estrada, para José Collazo, la gente que saluda, al grupo que está extremo, allá para Eduardo Castro, para Janet Rodríguez, para Patricia Delgado. Ánimo. Y andamos prendiendo el cerro. El aplauso, para mí me parece que ya fue la entrega de la última muñeca. No nos tenemos bien de acuerdo, teníamos en el programa, así va a ser con el grupo, o así estaba bien. Bueno, pues nos están pidiendo un guapango familiar para romper el baile esta noche, la gente bailera. El extremo, grupo Jinete Extremo ya, para ahí muchachos del acorde norteño. Vámonos con este bonito guapanguito y aquí rompemos el baile, familia, a divertirnos en grande, dice... Decirle que me gustaba y yo la brindé.
de su salón para enamorarla, montarle a un toro. Al regresar de la monta la fui a buscar, pero ya no estaba. Yo lo que no se va, que en mi memoria está bien grabada. Desde entonces el loco rodeo, desde para ver si vuelve. Fue vagando de pueblo en pueblo, a saber si también me quiere. Desde entonces el loco rodeo, por querer el nuevo querido, porque todos me traen recuerdo y yo las quiero por ser bonita. Su pantalón apretado le dibujaba su cinturita, con su carita linda que me dejó muy enamorado. Fue suficiente una seña para decirle que me gustaba, y yo le brindé su salud para enamorarla, montarle a un toro. Al regresar de la monta la fui a buscar, pero ya no estaba. Solo quedó su imagen en mi memoria, está bien grabada. Desde entonces el lobo rodeo, y estoy para ver si vuelve. Voy vagando de pueblo en pueblo, a saber si también me quiere. Desde entonces el lobo rodeo, porque no es una vaquerita, porque todas me traen recuerdo, yo las quiero por ser bonita. Báilele porque ya no vamos, el último guapango de la actuación del jinete extremo, lo dejamos en buenas manos de los hermanos, colegas, potosinos, por allá, tal vez potosí, vámonos. Por este guapango ahí es el que reque mi hermano en zapatear esta noche, dice. Yo prefiero
Gracias, muchas gracias.